dices, lo mejor es cuando después de una derrota, sobre todo de local, tener un partido cercano. Y esta es la ocasión con Cobreloa, un lindo partido, difícil de todas maneras, pero tengo que sacarlo adelante, como sea, que necesitamos un triunfo para salir de esta incómoda situación. Hemos tenido la mala fortuna de las clasificaciones, ha sido gol, y eso nos ha costado los partidos, así que vamos a estar más concentrados, más metidos en el partido y así nos mantiene rojo. Ya pasó lo del viernes, pues lo bueno que tenemos la revancha enseguida. Bueno, ya estamos el partido mañana de noche, ahora iremos al hotel a descansar y a pensar que tenemos que ganar. Nada, dolió mucho, estamos muy doloridos todos. Nos pegó mucho porque pensamos que íbamos a salir adelante. Otro cachetazo más, pero bueno, ya se acabaron las palabras, hablamos demasiado, ya dijimos que solo hay que actuar y adentro de la cancha. Tenemos que ganar sí o sí, más acá en casa. Creo que no estuvimos consiguiendo los resultados como equipo, pero creo que esto es una parte importante para ver si estamos fuertes y para cambiar esto. Bien, nos entrenamos poco juntos, pero tenemos casi la misma función, así que sabemos los movimientos y creo que vamos a hacer las cosas bien. Sí, todos sabemos que no estamos bien con la pelota y por eso los resultados. Creo que cada pérdida nuestra nos costó los goles, pero sabemos que tenemos que cambiar eso y si lo logramos hacer bien vamos a tener un resultado positivo. Vestir la camiseta y bueno, esperando poder tener un buen debut. El equipo no ha tenido buenos resultados, pero creemos que hemos trabajado bien y esperemos que mañana podamos llevar esto a la cancha. Sí, bueno, cuidar más el balón, darle equilibrio al equipo, ya que defensivamente estábamos quedando con dos hombres solamente atrás, nos pillaban muy mal parados, y más que nada trabajar eso. ¿Cómo te ha ido acoplando con Matías Díaz? Bien, Matías es un muy buen jugador, y bueno, el entrenamiento de ayer nos ocupamos muy bien, trabajamos muy bien, así que eso también nos deja tranquilos para enfrentar mañana el partido. Ganas de poder mañana hacer un buen partido, de dejar los tres puntos acá, y contento y a la vez motivado de que las cosas salgan bien mañana. Sí, es que Juan tiene mucha movilidad, entonces siempre que uno lo mira, lo busca, él está en posición de recibir pase, entonces hace un poco la tarea más fácil para los que vienen de atrás. Pues. Así que por eso que se ve tan fluido, pero es porque por la movilidad que él tiene, que siempre está desmarcado y siempre quiere el balón. Pues, ¿qué se puede esperar para mañana? De que podamos tomar el control del partido, de que nosotros llevemos el ritmo del partido y de que podamos ganar, que es lo más importante. Sí, bastante contento, era lo que yo quería, así que ahora tratar de ponerme lo más rápido posible a disposición del profe. Bien, un jugador que tiene mucha movilidad, juega bien de espalda, tiene gol, que es lo principal, así que y tratar de agruparme bien con él. La otra vez que llegué estábamos peor, así que ahora no es nada, estábamos recién empezando el torneo y tratar de quedar con estos tres puntos que sería muy importante para nosotros y así tratar de afirmar lo que sea en la tabla un poquito más arriba. Bien, estamos con bastante ánimo, hemos dado vuelta a la página. Los muchachos están con muchas ganas, mucho entusiasmo de revertir esta situación. En el fútbol, como decimos, no se nos han dado las cosas. Pero a veces las cosas hay que buscarlas y estamos en esa intención de buscar las cosas. Mañana con un rival difícil, como Cobreloa, sin lugar a dudas que sería muy bonito reencontrarnos con el triunfo y ojalá de ahí sea el inicio de una seguidilla de partidos importantes y buenos para nosotros. Que nada, hay algunos. Va a jugar el Olivares, Jonathan Cisterna de un inicio, Yachir Pinto de un inicio. Creo que nos pueden dar una variante diferente, un poquito más de dinámica y más aire en todo sentido. Y esperamos con eso ordenarnos bien y lograr el equilibrio táctico, que es uno de los aspectos que hemos venido fallando.